chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Por acá vean ignoren un poco mis fachas, las ojeras de seguro marcado aquí de los ojos que traigo. Lo que pasa es que me desmaquillo en la noche y me lavo la cara, pero aún así siento que me queda aquí manchadito. Yo creo que es por lo mismo del maquillaje. Pero vean, chicos, bueno, ya por acá son las 6 de la mañana, miren, bien temprano. Siento que me caí de la cama. ¿Qué pasa? Que ya estuve un rato despierta y después no me podía quedar dormida. Y dije, ay, ¿sabes qué? Me voy a levantar y me voy a poner a limpiar, a hacer cosas que no hago. Porque, bueno, siempre estoy limpiando y haciendo cosas, pero igual siento que ya lo he hecho, que cuando me levantaba bien temprano. Y me rinde mucho en la mañana, como que en un ratito hago todo lo que tengo que hacer. Y ya al ratito ya la casa está limpia, bien temprano. Y pues si tengo sueño al rato me doy una siestecita. Miren, les quiero mostrar qué es lo que estaba haciendo aquí. Anoche estuve decorando el comedor. Y vean, todos estos son de estos piñones. Piñones que yo fui a buscar aquí atrás de mi casa y en la entrada del lugar donde vivo también hay muchos pinos, entonces ahí hay muchos tirados. Fui por los piñones y yo me compré en el Dollar Tree, miren, por $1 esta tempera de pintura blanca, un botecito que trae bastante. Todavía me sobró aquí, yo creo que como hasta aquí. Más o menos se siente y alcancé a pintar todos estos, vean, por $1, súper bien. Y lo que pasa es que quiero hacer una garland o cómo se llama, una guía para poner en el árbol. Quiero hacerla de piñones porque no hallaba qué ponerle al árbol. Tengo unos listones ahí que compré, pero como voy a poner un árbol natural, no le quiero poner tanta cosa, entonces quiero hacerlo más minimalista. Entonces me compré estos. Bueno, me conseguí todos estos piñones. Vean este qué hermoso y qué grande que está. Este lo voy a utilizar para algo más especial, ¿no? Para un adorno. A ver qué hago. Está lleno de hojitas ahí, vean. Pero bueno, está precioso. Y acá están todos los. Ups. Me imaginé que iba a pasar esto ayer. Y a ver si no se quedan pegados. Dije. No sé si se pegaron un poco, pero a ver cómo lo despego. Oh, también, no pasa nada. Ay. Aquí todavía está un poquito mojado, así que lo voy a dejar así para que se siga secando. Ay, Dios. Y sí, chicos, eso es lo que hice anoche. Miren, de acá también está un poco mojado porque es donde estaba ahí recargado. Traté de ponerlos todos paraditos para que no, porque en la parte de atrás pues no tienen. Es donde van a ir colgando así. Aquí arriba les voy a poner el listoncito a ver qué. Los traté de poner así para que se secaran bien, pero hubo unos que de a tiro no se dejaron. Ya todavía están ahí mojados. Todos los que quedaron así. Quedaron mojados. A voltear. Se terminen de secar del otro lado. Miren, porque están bien mojados. Esto es así. Y yo creo que ahí está. Vean, toda en la noche. Se me secaron bien estos. Nomás de dejarlos toda la noche. Estos, los que están volteados son los únicos que no se alcanzaron a secar bien. Todos los demás están bien. Acá hay otros volteados, así que voy a voltearlos para que se sigan secando. Ya para cuando vaya a hacer la garland, ya estén completamente secos. Les voy a mostrar cómo voy con el comedor, lo que hice ayer. Vean, chicos. Empezando apenas con las decoraciones. Esta corona de Adviento la hicimos rapidito ayer. La voy a modificar porque la hice muy sencilla.
Quiero ponerle solamente una decoración de cada una. Tengo muchas decoraciones en mi garage, así que ya una vez que traiga todo, voy a acomodar esto. También la voy a quitar de aquí, solamente que ayer empezó el adviento y pues por eso fue que lo hicimos rápido para poder rezarle anoche. Y pues la decoré así como que así nada más por mientras, pero voy a quitar todo esto de aquí porque no creo que vaya a quedar esto así como se ve. Lo que pasa es que vean, acá está la decoración del comedor y aquí lo único que me falta es comprarle otras dos velas de estas blancas para ponérsela en este y en otro que tengo allá. Yo pienso que estas han de haber sido unas copitas, no creo que hayan sido portavelas, pero yo las compré para usarlo como portavelas. Y solamente le pusimos un como un pegamento que se quita, parece plastilina o algo así, como una goma que se pone y se pegan y también se quitan. Acá tengo estos candelabros me encantaron. Y voy a decirles que los compré en la tienda de segunda mano por unos 50. Es una estrella. Y acá está el otro que es un pino. Y me encantaron. Se me hicieron tan bonitos y tan baratos y súper rústicos. Y especial para los colores que yo quería decorar. Estoy decorando con dorado. Este juego de platos lo agarré en el Hobby Lobby. No, no, perdón. En el Home Goods. Y estos, como estos solamente traía cuatro platos, me compré dos por separado, que es este y el otro, estos sueltos, así venían. Y pues ya nomás le puse aquí unos piñones, velitas. Acá van a ir, les digo, otra velita, van a ir cuatro velas así y otras chiquitas para prenderlas en Navidad. Y aquí solamente lo único que me falta, creo que le voy a poner unos berries blancos. Eso es lo que tengo pensado, ponerle berries blancos para que resalte un poco más. Le dé un poco de más luz aquí. Este cuarto, la verdad, se me hace, esta parte de aquí de la casa se me hace oscura. El color es gris oscuro y los muebles que tengo aquí son oscuros. Así que sí. Bueno, lo que es el tapete le da un poco de luz. Los colores de las sillas, pero si le hace falta decoración clara, entonces ya con estas decoraciones que puse siento que le da luz. Voy a poner los berries blancos también. En la parte de ahí también pienso poner otras cosas, creo que un poco más grandes, unos pinos que tengo ahí. A ver, voy a ver. Aquí en esta mesita siempre pongo es el nacimiento. Lo voy a poner ahí con luces blancas este año. Y acá tengo mi virgen, que también la acabo de poner ayer, la bajé del cuarto porque la tengo en mi habitación esta. Ay, mi niño ya está listando para irse a la escuela. Esta la tengo siempre en mi habitación, pero yo ahora la bajé porque la voy a decorar. A ver si ven con la luz. Muy fuerte, voy a decorarla así con pino, con luces, y esta la dejo aquí para rezarle porque pues nosotros le rezamos a la Virgen para el 12 de diciembre y antes estarle rezando. Y pues así voy, chicos, no tengo nada más que esto, apenas empecé ayer, tengo todo todavía decorado de otoño, pero ya empiezo con las decoraciones, especialmente con este cuarto de aquí. Tenemos el árbol de Navidad dentro del garage. Se los voy a enseñar. Pues déjenme apagar la luz. El árbol está acá y lo metimos con agua porque mi esposo dice que es bueno, como es un árbol natural que compramos. Vean qué grandote, que está hermoso mi árbol, grandísimo, gigante. Entonces este árbol, aquí tenemos ese para ponerlo ahí, meterlo ahí, y hay que estarle poniendo agua ahí adentro para que se mantenga hidratado.
Pero aún así dice mi esposo que es bueno tenerlo así en un bote con agua. Lo compré antier y apenas hoy lo vamos a poner. Lo cortaron abajo la madera y lo metimos ahí con agua para que agarrara toda esa agua y que se hidrate bien bonito el pino. Entonces vamos a quitarle ya la malla hoy más tarde y lo vamos a poner ahí adentro. Lo vamos a poner en su base, que quede ya listo para empezarlo a decorar. Y como les digo, como es un pino natural, no quiero saturarlo de tanto listón y arreglos. No sé, quiero hacerlo más minimalista lo que es este pino. Voy a adornar otro que se sí va a ver más con más detalle. Pero sí, miren, ahí está con su malla, está agarradito, pero ya una vez que lo abra va a quedar hermoso. Ay, bien grande que está, vean, altísimo. Estoy haciendo aquí una venita, miren, le puse chía, granos de chía. Y creo que también le voy a poner un poco de linaza para desayunar, se me antojó eso. Y me voy a hacer mi cafecito ya. Qué rico, ya tengo hambre. Es que cuando uno se levanta así de temprano, vean, a 6:30, da hambre en la mañana. Yo, si me levanto tarde, no me da hambre. Pero a estas horas, ay, da hambre. Voy a hacer mi avenita. Voy a añadir un poco de este de linaza también, que quede bien nutritiva. Porque ya se me... Oh, no, se me estaba acabando, pero traje un paquete de linaza porque me acuerdo. Ahorita la voy a vaciar ahí. Miren qué rico. Que se cosa bien todo para desayunar. Ya quedó lista la avena, vean. Híjole, voy a tener que acercar más el plato porque se tira. Voy a añadir poquita granola a esta. Y un poquito de coco rallado. Un poquito de coco rallado también. Como a mí no me gusta ponerle dulce, para que ya con la granola del coco agarre un poquito de dulzorcito. Ay, también le voy a poner un poquito de canela. Listo, mi avena. Vean, chicos, quiero enseñarles que afuera todavía está oscuro. Ya está queriendo amanecer, pero vean, está oscurito todavía. Y bien heladito. Para la luz, que ya va a amanecer. Los vecinos tienen muchas luces prendidas, ya se levantaron. Bueno, chicos, provechito. Si están comiendo, yo voy a desayunar. Este rico desayuno, muy nutritivo. Y para empezar el día con energías, porque mucho que hacer hoy. Mucho decorar, limpiar y hacer muchas cosas el día de hoy. Provechito, chicos. Chicos, estoy haciendo una guía de piñones, vean, y ahorita hice una, voy a hacer cuatro, aquí tengo ya, no, tres, perdón, aquí tengo todos los piñones,
Y ahora le estoy pegando los piñones al twine, este mecate, y ya para ahorita ir a ponerlo al horno. Solamente ponerle silicón y luego pegar el... Y nada más así pegando todos los piñones al twine. Más o menos como cada tres dedos le calculé pegar cada uno. Tiene como tres dedos de mi mano de separado. Tener paciencia porque hay que pegar de uno por uno, pero la verdad ahorita les voy a mostrar allá, ya pegué una de las garlands y a mí me gustó, se me hace que se ve más bonito, así que vale la pena el esfuerzo. Tengo estas garlands que ya las voy a poner acá. Gracias.
¿Mía? ¿Aquí o aquí? Ahí es la más grande, la raja más grande. Ahí. Tenemos que poner primero, ¿y cortar esos mecates que le quedan colgando? ¡Qué bonito te está quedando tu shark, papi! Tomorrow I can finish it. Sí, mañana. Es que ya se cansó. Max, le encanta pintar esas figuras de madera, ¿verdad, Maxi? Sí. Okay. Ay, se anda enfermando, Max. Anda medio engripadito. Y miren, ya tienen sus pinturitas. Trae su... A ver tu mandil. Para que no se embarre, mire, la ropa. ¡Qué guapo! A tu tatu, aquí lo están viendo. ¡Wow! Muy bonito. Oh, allá tiene otra. ¡Oh, wow! Spider-Man. Ok, papi, termina ya la otra alita. Para, la aletita. Para que ya vamos a quitar todo. Ese lo compramos, ese tiburón en el Hobby Lobby. Así viene de madera y ya lo pinta. Ya las pinturas ya las tenía aquí, ¿verdad? Más ya nomás trajimos el puro tiburón. Le gusta mucho a Max pintar. Muy bonito, papi.
Dice que ya se cansó, ya nomás va a pintar esa parte y mañana va a seguir pintando, ya que tenga ganas, ¿verdad, papá? Sirve que te dura más, mi amor. Mañana tienes algo que hacer. ¿Verdad, papi? Así que mañana va a ser la cola y luego la otra lo va a hacer la... el cuerpo. Vean, acabamos de terminar de comer comida italiana que traje y ahorita este es el postre, un tiramisu. Una probadita porque yo estoy bien llena. Yo comí poquita pasta de camarones campi y ensalada y una sopita de lentejas, así que ya estoy bien llena. Ay, este niño anda bien mocosito. Paint the next thing. The rest of the tail, and then I'm gonna paint the fins, and then I'm gonna paint the little fins, and then I'm gonna paint the whole body. Okay. Talk to you later. Okay, see you later. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Put it up. Get something underneath there. Like a boat, something. Yeah. Wow, it's huge. Traje esas nochebuenas de Costco, están grandísimas. Y acabo de poner la otra, mira. Se abren, una vez que le quitas el plástico se hacen gigantes. Están bien bonitas. Oh, they look so pretty. This one off from here. No, I like that. Right there? Yeah. You just need to clean it up a little bit. Yeah. Yeah, it's pretty. Y aquí, miren qué bonita se ve esta. Probably this needs to... Wow. That looks so pretty. Súper lindo. Y vean, hoy pusimos todos los foquitos. Nada más que no les grabé porque no, hombre, andábamos. Miren, así quedó. Y luego allá. Can you close the door, baby? So I can show. Ahí se ven las dos coronas. Y para acá, ese arbolito de acá del fondo. Los de abajo, los chiquitos. Y arriba pusimos un Santa y acá el snowman. Así es como quedó. Ay, me encanta cómo se ve el vagón aquí. Miren qué bonito. Ese letrero sí hay que subirlo un poco para que se vea. Y mira, muy bonito el vagón. Y esas coronas creo que no les voy a poner nada, los voy a dejar así verdes. Siento que se ven más elegantes así. Oh, mi esposo puso, nomás que hay que quitar los zapatos, ahorita los voy a quitar. Ya. Yeah. No los voy a quitar esos zapatos de ahí. We need to turn it because it's like on this side, this is smaller. Yeah, like that. Yeah, it's pretty, huh? Sí, muy bonita. And then another one. Yeah. Mira, así quedó. Oh, I know what I forgot. To get the pulse for this. Oh. You remember I told you, oh, yeah. something else. Entonces fui a Home Depot y ocupaba agarrar los dos, esos, como, para jalarle aquí, los pulls. Wow, that looks so pretty. The only thing is if we have a fire going. Yeah. So we might want to put it over there. Y acá hoy nos llegó. Los cojines esos rojos, las fundas de los cojines rojos. Y estos son puras cosas que traje para regalos.
Nomás que ahorita los traje. Fui al Costco. Los eché ahí. Ahorita me los voy a llevar ahí arriba al cuarto. Y así es como se ve la sala. Vean qué bonita. Miren, les quiero mostrar cómo está aquí la cuadra. Vean cómo está de luces. Todos los vecinos pusieron. Y por allá está nuestra casa ya. Pero vean, qué bonito se ve en la noche. Y ahorita llovió, así que la calle está mojada y se ve, se refleja en la calle todas las luces. Miren, todos los vecinos pusieron sus foquitos. Este tiene, pues tiene foquitos, miren, qué bonita. Tiene esas camaritas que tiran foquitos toda la casa. Y acá, ven acá, Max. Y acá vean qué bonito está. Bien, bien bonito. Ahí al fondo. Ahí al fondo esa casa, vean. Esa casa se ve grandísima en persona. En la cámara se ve chiquita. Vean más allá va. Ahorita les voy a enseñar cómo está ahí en mi casa, cómo pusimos nosotros también luces. Ven acá, Max. Y así decoramos nosotros nuestra casa. Esa parte de ahí le quiero quitar foquitos de ahí, uno, y ya va a prender solamente del árbol para arriba. Porque utilizamos unas extensiones que ya estaban fundidas para agarrar la electricidad. Pero vean, ahí hay un Santa acá arriba y un snowman. Y aquí el arbolito este se ve bien bonito. Allá de aquel lado queremos poner en este árbol y en uno que está allá atrás también un poco de focos. En la parte de atrás también tenemos foquitos. Los vecinos de acá también los tienen prendidos, pero ahorita los apagaron porque llovió. Me habían dicho que era peligroso, pero no, porque esos son para afuera. Así que no hay problema, qué bonito se ve. Y toda la cuadra de aquel lado está más lleno. Yo no había visto hasta ahorita que fui a caminar. Está lleno todas las casas decoradas. Para ahí hasta donde están todas las casas con luces. Nuestra casa tiene la parte de atrás, miren. Tiene foquitos toda la parte de atrás y luego enfrente. Hicimos bastantes foquitos este año también. Se ve. Me encanta, se ve bien. Alegre, feliz, todo. Muy lindo.